Es muy difícil ser único en el mundo. 8.000 millones de personas, 195 países, 57 mares. Y solo una cerveza como Ámbar Triple Cero. La única cerveza con tres ceros. Cero alcohol. Cero emisiones por compensación. Cero azúcar. ¿Cero azúcar? Y todo el sabor. Ámbar, pequeños cerveceros. Las 11 y 29 minutos de la mañana, 6 de julio, el tiempo un poco revuelto, ¿verdad? 31 minutos. 31 minutitos, el fresquito está muy presente en Pamplona. 16,4, mira, bueno, de temperatura. Una muy buena temperatura para disfrutar de todo, ¿no? De todo lo que viene en estas fiestas de San Fermín, que sin duda alguna vienen con fuerza como cada año y siempre distintas. Nos marchamos a la Plaza del Castillo, ahí está nuestra compañera Leire Arnedo, que levanta la plaza, ¿no? Vamos a levantar la plaza esa, así, porque esos 16,4 grados se quedan cortos, porque aquí va a subir la temperatura, por lo menos vamos a hacer hasta los 30. Voy a hacer un experimento, si me lo permiten y si la plaza quiere. Quiero hacer una ola gigantesca. Plaza del Castillo, por favor, no me dejéis mal. A la de tres, vamos a empezar desde este lado hacia allí, por favor, y hacer una gran ola. Plaza del Castillo, ¿estáis listos? A la de una, dos y tres. ¿Sabéis a esta ola? Bueno, a ver. Ahí está esa ola, ese ambiente que estáis viendo en la Plaza del Castillo. Los pelos de punta que tenían lugar por el fresquito ya se han ido, porque ahora son pelos de punta por la emoción, a poco más de media hora de que se lance ese chupinazo, ese cohete anunciador de las fiestas de San Fermín. Amaya, Íñigo, qué ganas hay ya aquí. Posición tan bonita, qué tenemos maravilla. Ahí, ¿verdad? Leire, toda la plaza siguiendo su ritmo, sí, sí. Y ese maravilloso kiosco de la Plaza del Castillo, ¿eh? ¿Y qué no va a conseguir nuestra Leire? Pues claro, hombre, que sí, ha estado la ola una gigante de la Plaza Nata, del Castillo, seductora. Claro que sí. ¿Y sabes quién consigue un montón de cosas siempre? A todo ver, lo que se propone. Pues me lo imagino. ¿Quién? Pues nuestro Roberto Cámara, que está en Casa Seminario, que seguro que a vista de pájaro nos puede contar cómo se está viviendo esos... Pues mira, ya 29 minutos escasos previos a ese chupinazo anunciador de las fiestas. ¿Qué tal, Robert? Cuéntanos, ¿cómo va la cosa por allí? ¡Ay, pájaro! Pues sí, aquí a vista de pájaro se ven muchas cosas. Mira, encima, de hecho, tenemos ahora mismo el helicóptero de la Policía Nacional, tenemos los drones y tenemos una fiesta. Mira, aquí en la plaza del Ayuntamiento no hace falta llamar a la gente para que hagan olas. Las olas se hacen solas. Vienen desde Mercaderes, vienen desde la Cuesta de Santo Domingo, vienen desde la Plaza de los Burgos. Esto es una continua marea humana que no para de gritar, de jalear, de cantar. Y nosotros pues estamos en un lugar privilegiado, estamos en el tercer piso de Casa Seminario, estamos aquí un montón de medios de comunicación de Navarra y de fuera de Navarra. Estoy de hecho con dos compañeros de Diario de Noticias, con Óscar y con Itxaso Michitorena. Bueno, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Itxaso me contaba que tradicionalmente ya ha cubierto, como está haciendo hoy Sara Rodríguez, nuestra compañera, en el interior del Ayuntamiento, pero desde aquí las cosas son distintas y tu crónica estoy segura de que va a ser muy diferente a la de otros años. La verdad es que visualmente ya es completamente diferente. Lo primero, porque podemos ver la fachada del Ayuntamiento, que habitualmente si estás en el interior no la ves. Y espero ver mucho mejor el lanzamiento del cohete. Así que eso es fundamental. Y luego la perspectiva también de la plaza y de la gente y cómo va corriendo hacia Mercaderes la marabunta de gente y sube hacia Chapitela, pues es que la verdad es que es impresionante. Es impresionante porque está todo lleno y, como dice Itxaso, la visión que tenemos, es que yo calcularía que estamos a 30 metros en línea recta al lugar donde se va a lanzar el chupinazo, con lo cual no sé cuántas veces vamos a repetir todos los periodistas de esta casa, bueno, y de todos los demás, lo de los pelos de punta, porque esto es un pelo de punta continuo. Itxaso, que lo paséis muy bien y que ya que hay que trabajar salga lo mejor posible. Muchas gracias y felices fiestas a todos.
Muchísimas gracias, Robert, muchísimas gracias, Itxaso, y volvemos a lo que decíais, al interior de la Casa Consistorial del Ayuntamiento, que ahí está nuestra compañera Sara Rodríguez Aliaga, con una amiga, con una ministra de este gobierno que tenemos ahora mismo en el país, con Elma Saiz, ¿verdad? Eso es así. La ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, la navarra Elma Saiz. Adelante, Sara Rodríguez Aliaga, cuéntanos más. Hola de nuevo, compañeros. Pues sí, poco a poco se van acercando aquí todas las autoridades y entre ellos una ministra que no se ha querido perder el inicio de las fiestas de San Fermín. Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, no podía faltar hoy aquí en la Casa Consistorial. No, era una cita ineludible. La verdad que el hecho de que sea sábado pues lo ha puesto más fácil, pero yo no podía faltar a las fiestas de mi ciudad y la verdad que estoy súper emocionada. ¿Cómo lo vive desde este nuevo cargo? También se ha convertido un poco en embajadora de las fiestas de San Fermín en Madrid, ¿no? Bueno, yo sé que el conjunto de ministros y ministras, también con el presidente, desean lo mejor a estas fiestas en las que prime la convivencia, el respeto, el disfrute, por encima de todo, pero siempre con la convivencia y con el respeto al otro, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tengo la suerte de haberme podido desplazar y estoy pues muy emocionada y con muchas ganas de que empiece la fiesta a las 12 de la mañana. Es muy emocionante vivir el cohete de San Fermín en el ayuntamiento de mi ciudad. ¿Cuál es el momento con el que se queda el más ahí? Si solo tuviera que elegir uno de todas las fiestas de San Fermín, ¿cuál elegiría, cuál iría? Bueno, pues a mí la procesión, el momento de la jota y en la plaza del concejo, ese es súper emocionante y sobre todo que es que son fiestas en las que es una fiesta de la calle para estar con amigos, con gente a la que igual no ves todo lo que, o que le robas tiempos, ¿no? Que nuestros trabajos nos hacen quitar tiempo, la familia, amigos y bueno, San Fermín tiene tantos momentos especiales, pero quizás para mí el día 7 y encima mañana que también bueno, pues voy a poder estar aquí es igual el momento más emotivo. Bueno, pues esperamos, ministra, que lo pase bien, que disfrute de la fiesta aquí desde la Casa Consistorial y ese deseo que trasladáis todas las autoridades de que sean unas fiestas de respeto, en igualdad y por la convivencia. Absolutamente, de respeto, en igualdad y por la convivencia, porque por encima de todo prime la fiesta, pero siempre sin perder de vista que esta ciudad es plural, que hay muchas maneras de divertirse, pero hay un límite y es siempre el respeto, la convivencia y por supuesto la igualdad. Muchas gracias por habernos atendido. Felices fiestas también al trabajo que hacéis vosotros, que es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Bueno, pues ya lo ven, compañeros, poco a poco las autoridades que se van acercando aquí a la planta principal de la Casa Consistorial. Ha costado, pero ya se va llenando ya. Muchísimas gracias, compañera, y oye, muchísimas gracias a la ministra Elma Saiz. Y nosotros ratificamos desde aquí, desde Navarra Televisión, ese mensaje que la ministra ha dado, ¿verdad? Por supuestísimo, ¿no? La convivencia, el respeto y la fiesta, pero con esas dos primeras palabras en el eje principal, ¿no? En el foco. Paula Fernández está precisamente en el ojo del huracán ahora mismo. ¿Qué tal, Paula? Adelante. Pues quienes hacen velar por la seguridad durante las fiestas de San Fermín son todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero también Policía Municipal, que aquí está trabajando desde las 10 de la mañana en 8 controles de acceso a la plaza consistorial. Estamos con Imanol Sillero. ¿Qué tal está yendo la jornada? ¿Estáis requisando muchas botellas, hielos, navajas? Pues de momento, para ser sábado, la verdad que va todo bastante bien, bastante tranquilo, la gente está entrando de forma ordenada. Y sí, la requisa está siendo bastante abundante, tanto de tapones, vidrios, incluso paraguas, que ha llovido un poquito y el paraguas es un objeto peligroso y no se está dejando pasar. Los paraguas tampoco. Los paraguas tampoco. Estamos viendo imágenes de cómo este cordón policial vela por la seguridad, como decíamos, los turistas, porque los vecinos y las vecinas de Navarra entendemos que es necesario esto para que las fiestas transcurran con normalidad. Yo no sé si los visitantes lo entienden. Sí, normalmente lo entienden, aparte con tanta policía pocas pegas ponen, pero al que necesita una explicación se le explica y lo normal es que entienda, o sea en castellano o en inglés lo acaban entendiendo. Lleváis más de una década haciendo estos controles. Yo no sé si a lo largo de todos estos años os habéis encontrado con situaciones variopintas. ¿Alguna curiosidad? Bueno, ha habido muchas, pero yo creo la más significativa hace ya bastantes años, unos caminantes del Camino de Santiago quisieron pasar un burro. Pero, ¿un burro? Un burro. Pero bueno, doy a buen puerto, fueron por otro camino y listo, se solucionó. Gracias a Policía Municipal por el trabajo que vais a desarrollar en los próximos días. Y yo no sé si Manol también puede disfrutar de las fiestas de San Fermín. Sí, algo haremos. Una vez que nos quitemos el uniforme, disfrutaremos de otra manera. Después del chupinazo,
comienza el maratón, ¿no? Ahí empieza la fiesta, pero bueno, otro año más y otro año más que acabará bien. No, los fines de semana, por lo tanto, más complicado. Bueno, diferente, un poquito más de gente, pero bien, lo llevaremos bien. Disfrutéis en la medida de lo posible y ojalá que estos Sanfermines de 2024 transcurran con mucha tranquilidad y con mucha seguridad para todas las personas que nos visitan, que dicen que en fechas claves puede llegar a ser hasta 1 millón de personas en Pamplona. Eso dicen, pero bueno, esperemos que lo disfrute todo el mundo, que sean unas fiestas seguras y nada, que vaya todo muy bien. Y Manuel, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Ya veis, compañeros, muchas personas también trabajan para que los Sanfermines sean lo más tranquilos posible. Así es. Bueno, pues ahí lo tenemos. También muy simpáticos quienes te acompañan. Paula, gracias, por supuesto, a Policía Municipal, que vela por nuestra seguridad. 11:39 minutos, más de 16 grados de temperatura en Pamplona y un chupinazo, que por cierto, damos alguna fecha, que data de 1941. Sí. Y en el 31 se lanzaban cohetes, pero en la Plaza del Castillo. Sí, es verdad. Este formato desde la Plaza Consistorial viene del 1941. Claro. Sí, y empezó con la Corporativa Municipal, ¿verdad? Efectivamente. Y hasta en 1980 lanzaban el chupinazo los representantes municipales. Todo cambió en el 80, cuando era alcalde el socialista Julián Balduz. Entonces se decidió que los partidos se repartieran cada año de legislatura y lo lanzaran en orden de mayor a menor representación. Ha ido evolucionando, desde luego. Sí, sí, hasta llegar a este punto, ¿no?, de la democratización que el actual alcalde, Joseba Sirón, decidió que poner en manos de, pues, oye, de los pamploneses y las pamplonesas, que decidieran democráticamente, con unas votaciones, quién pensaban que podían ser los mejores representantes para lanzar este cohete anunciador así de las fiestas es, de San Fermín. Bueno, pues Duguna ha sido el afortunado, el gran equipo de Duguna, podríamos decir, esos 150 componentes por el que han pasado, por Duguna, como decíamos, 10.000 personas, 10.000 danzaris. Si damos datos, ¿cuántas horas de fiesta nos esperan? ¿200 o más? Más, 204. Por lo menos. Sí, hombre, sí, de fiesta ininterrumpida por todas las calles de Pamplona. Vayas por donde vayas, siempre vas a encontrar algo que celebrar, algo que festejar, un rincón con música, un rincón con una chalaparta, con una batucada, con gente de buen rollo, gente agradable, gente divertida, que eso es lo que queremos, que sean unos Sanfermines agradables, divertidos, de la convivencia, de la sororidad, de la empatía, de la diversión. Sí, porque Pamplona, recordamos, es una ciudad que es aperturista y que abraza a todo el mundo y rechazamos las agresiones sexistas, machistas, feministas, homófobas, LGTBI-fóbicas, xenofóbicas, racistas. Lo que queremos es unas fiestas de verdad, a lo grande, con cariño, con amor y sobre todo con mucho disfrute. Efectivamente, bueno, pues poco más se puede aportar, después de escucharle a Íñigo. Es verdad, yo creo que la mayor parte de la población tiene esa idea en la cabeza y esa intención absoluta, así que con esa intención mayoritaria nos quedamos. ¡Qué ambientazo en la Plaza del Castillo! Mírala, ¡qué marcha! ¿Cómo están todos los jóvenes? ¿Cómo se nota ahí que están a tope, dándolo todo, a saltando? A tope ya con los pañuelicos al aire. A ver, a ver, a ver esa Plaza del Castillo. Venga, cómo arriba. Saluda. ¡Arriba esa Plaza del Castillo! ¡Hola! Ahí van, vamos, claro que vamos. Sí. Mira, 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 mira. Arriba, ahí está, Noé. Claro que vamos. Esa Plaza del Castillo. Esa Plaza del Castillo. ¡Viva San Fermín! Venga a ver esa ola más, gigante. Más, una hora, ¡arriba! ¡Arriba! ¡Qué gusto, qué emocionante! Seguro hay mucha gente que probablemente ahí sea su primera vez, que esté ahí viviendo por primera vez esa emoción que de verdad que es irrepetible. Los cada más año es jóvenes, distinto. Aquellos que tanto ansiaban que sus padres les dijeran sí, puedes salir, puedes ir, pues ahí estarán. Ahí estarán, sí. Exacto. Y bueno, y esos balcones, esos balcones de la Plaza Consistorial, bueno, y esas botellas de sangría que no pueden faltar. No. Por supuesto, ahí están, claro que sí. Eso es, bueno, mucho rosa, más que blanco y rojo, El rosa domina de forma muy, muy especial, ¿verdad? Y es, bueno, es normal, al menos sí. Aquí Oye, en Pamplona. Oye, perdona, me vas a disculpar, ¿no? Aramaya, ¿ya que nombras a rosa? Sí. Rosa, es que esto también es una tradición, un momentico muy mío, de cada año. Rosa Saralegui, Sorionak, que te prometí que te iba a felicitar. Íñigo Lerga, a ti también, Titiño, parabéns. Y toda esta gente que cumplís años el día 6 de julio, oye, ¡felicidades y viva San Fermín! Efectivamente, y claro, yo no voy a ser menos y tengo una amiga queridísima del alma en Vitoria, en Gasteiz, que es Amaya Lapuente, que cumple años, así que ¡Soriona! Y ahora nos vamos a publicidad porque ¡viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! Es
muy difícil ser único en el mundo. 8.000 millones de personas, 195 países, 57 mares y solo una cerveza como Ámbar Triple Cero. La única cerveza con tres ceros. Cero alcohol. Cero emisiones por compensación. Cero azúcar. ¿Cero azúcar? Y todo el sabor. Ámbar. Pequeños cerveceros.